día de hoy y lo abrimos con buena música. El tema que suena se llama Sugar y pertenece a Maroon 5. Y lo que tengo aquí son los papelitos para realizar rápidamente el sorteo. De las personas que estuvieron participando para ganarse, son 5 sorteos. Cada persona se gana 2 entradas para disfrutar mañana de la noche de Florida Beat. Vamos a sacar el primer papelito del día de hoy y la persona que resulta beneficiada es Juli Prediger. Juli Prediger, vos y quien quieras, una amiga, un amigo, tu pareja si tenés o quien quieras, te acompaña mañana a disfrutar de la noche de Florida Beat. La primera ganadora del día de hoy es Juli Prediger y una persona a elección. Vamos a elegir el segundo participante, o bueno, vamos a elegir el segundo ganador, vamos a sortearlo. Y la segunda persona que se lleva 2 entradas para ir mañana a Florida Beat a la noche, ya les digo quién es Lorena Romero. Lorena Romero, felicitaciones. Vos y alguien más, la persona que vos quieras, van a poder estar disfrutando mañana de la noche de Florida Beat. Lorena Romero, Juli Prediger, hasta ahora son las 2 personas que han ganado 2 entradas cada una. Vamos a la tercera persona del día de hoy y les puedo decir que el tercer ganador es Yanina Lorena Leiva. ¿Digo bien? Yanina Lorena Leiva, ay, se me trabó un poco la lengua. Yanina Lorena Leiva es la tercer ganadora del día de hoy. Ella se ganó 2 entradas para ser acompañada por quien quiera. Vamos al cuarto sorteo de la cuarta persona beneficiada. Y el ganador es Alejandra Jacob. Alejandra Jacob, vos y otra persona más, mañana van a poder disfrutar de la noche de Florida Beat. Y ahora sí, llegamos al momento del último ganador del día de hoy. Y les cuento rápidamente que el último ganador es Cacho Hartman. Cacho, no sabemos, seguramente se va a llamar Carlos, me imagino, ¿no? Bueno, Cacho, vos y quien quieras, mañana disfrutan de la noche de Florida Beat. Felicitaciones a todos ustedes. Y les cuento, queridos amigos, que si ustedes quieren retirar las entradas, tienen que buscarlas por aquí, por el Centro Periodístico Radial y Televisivo. Un montón de personas lo conocen, la gente que vive en la ciudad de Crespo sabe dónde está ubicado, en San Martín e Irigoyen, San Martín 1270. Es un edificio vidriado, grande, imponente, es el Observador del Litoral, tenemos también las frecuencias de las FM, tenemos afuera un cartel que dice Canal 6. Ustedes ingresan y se van a estar encontrando con Jessy. A Jessy le piden sus entradas, van a tener sus nombres escritos, así que cada uno de los ganadores del día de hoy, ya saben, tienen que venir a retirar las entradas al canal. Los esperamos hoy hasta las 19:30 horas o mañana en la mañana antes del mediodía. Es el horario en que hay gente. Si no las buscaron, pues pase las piernas. Así que, amigos, yo habré efectuado este sorteo agradeciéndoles a ustedes su participación y a la gente de Florida Beat por este detalle. Es momento de presentarles la nota que realizamos con Hilda Fischer, gran costurera de nuestra ciudad. A ver qué hermosas podemos hacer nosotros también si tomamos las clases adecuadas. Vemos la nota y ya volvemos. Lo presentábamos en el programa hace instantes, vinimos de visita a la Academia de Corte y Confección de Hilda Fischer, ella es quien nos recibe y ya está todo puesto en marcha para que este 2015 comiencen las clases y por lo pronto Hilda nos va a estar hablando de la reunión que se va a estar realizando este 6 de marzo que viene. Hilda, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Sí, el 6 de marzo tenemos la reunión previa, el 9 empiezan las clases, el 6 tenemos la reunión para dividir los cursos, porque son mucha gente, entonces hago así, para dividir los cursos, que nos reunimos todos acá en el salón, donde yo doy los cursos, y dividimos los cursos para que cada chica, cada señora pueda venir al horario y al día que pueda, ¿no es cierto? Sea, el criterio de división tiene que ver más con las comodidades y las facilidades de horarios, no tanto con lo que la persona sabe o no sabe respecto de corte y confección. No. Casi todos son chicas que se inician este año. Agregué 2 turnos más este año. Y la reunión del día 6 es a las 20 horas, a las 8 de la noche, acá en el salón. Es un ratitito nomás, nada más que para que cada uno sepa a qué horario y qué día tiene que venir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿cuántas son las personas que van a estar viniendo este viernes 6 de marzo de acuerdo a las inscripciones que ha habido? ¿Qué cantidad de chicas van a estar este año aprendiendo? Porque me decías que son gente, la mayoría sin ningún tipo de conocimiento de corte y confección, arrancan de cero. La mayoría arranca de cero, después están las chicas que ya han venido el año pasado, que vuelven otra vez, y las otras chicas nuevas que se inician, ¿no es cierto? La mayoría entra sin saber, y es mejor cuando no sepan, porque después ya arrancan con lo que yo les quiero enseñar. Bien. Son muchísimas chicas, son 66 este año. Bien.
hago 11 horarios, de lunes a viernes. Nunca hice los días viernes, pero este año sí agregué un turno más del día viernes. Bueno, así que 66 chicas, como decías, mejor si no saben nada, entonces arrancan de cero con lo que vos le enseñás. ¿Y qué es lo que se aprende? Cuando las chicas vienen al taller, bueno, en principio tenés que acomodar, dijiste que vas a tener 11 turnos semanales. ¿Cuántas veces por semana vienen y qué es lo que van aprendiendo o cómo es el paso a paso? Ya no hay capacidad, ya están inscriptas, el año ya está en marcha, pero ¿qué es lo que van a aprender las chicas que comiencen en este 2015? Bueno, lo que aprenden, lo primero que aprenden es hacer la falda. Uh-huh. Y ahí aprenden un montón de cosas. Primero aprenden a hacer el molde y a medida que van aprendiendo un molde, van sobre tela también. No es que aprenden un montón de molde, enseguida van sobre tela y se perfeccionan sobre tela. Cuando hacen la falda, aprenden un montón de cosas que es cómo se hace un ruedo, cómo se coloca un cierre, cómo se pone una pretina y todas esas cosas, ¿no es cierto? Después cuando van a la próxima prenda, ya saben, ya han hecho cosas, cómo se hilvana y todas esas cosas. Entonces ya la segunda prenda es ya más fácil para ellos. Lo que pasa es que la primer prenda, cuando no saben nada, ¿viste?, tienen que aprender todo. Les tengo que enseñar cómo se maneja la máquina, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y se demora a veces un poquito. Uh-huh. A veces llevan un mes hasta terminar su pollera, como es una vez por semana que vienen, porque cada turno viene una vez por semana. Ah, bien. Claro, porque hay 6 personas en cada curso. 6 personas, tengo 4 máquinas, ¿no es cierto?, para que cada una tenga su máquina, porque las 6 a la vez no cosen. Bien. Siempre una hace otra cosa. Entonces, y aparte, son muy personalizados los cursos, ¿no es cierto?, que no es que lo que hace una tiene que hacer la otra, cada uno hace su modelito después de la pollera, cada uno hace su modelito, lo que ella necesita. Y hasta fin de año aprendieron, la que no falta mucho, todo lo básico. Todo lo básico ellos lo aprenden. ¿Qué es lo básico? La pollera, la parte de arriba, un pantalón, uh-huh, un vestidito. Todo eso lo aprenden durante el año, un saquito. No. Y después, viste, algunas ya con eso le alcanza para seguir sola. Otras no, otras vienen para aprender, para perfeccionarse más y todo eso. Se enseña cómo se toma la tela, porque no podés tomar una tela atravesada, la tenés que tomar al hilo. Y todas esas cosas se enseñan. Bien. Todo. Bueno, vos cuál sería la recomendación que le das o cuál es el programa dentro de la academia. Con un año ya saben hacer lo básico, que cuestión que es importantísima porque terminan el año y ya están pudiendo hacer todas estas prendas que vos nos contabas, que son muchas, serían de gran utilidad. ¿Cuándo se profesionalizan o realmente tienen un dominio bueno de lo que es el corte y confección? ¿Al cabo de cuánto tiempo o de estando aquí en la academia? Y yo aconsejaría 2-3 años, ¿no es cierto? Porque uh-huh, el primer año es todo lo básico. Después vamos a cosas más sofisticadas, ¿no es cierto? Para hacer las transformaciones. ¿Qué es una transformación? La transformación es como vos te quieras hacer el modelo. Se hace todo en el molde y se aplica después sobre tela. ¿Cómo se arma? Todas esas cosas. La costura es un sinfín. Uh-huh. Porque todos los días salen cosas nuevas, pero con lo básico las chicas arrancan, ¿no? Bien. Y el segundo año es más sobre la tela, más ya otras cosas. Y después el tercer año ya va sobre ropa de fiesta, porque la ropa de fiesta es distinta a una camisita, a una pollera, a un pantalón, ¿no es cierto? Ya va sobre ropa de fiesta. Se va complejizando. Me llama la atención el número. 66 no es un número chico. Son muchas personas, muchas mujeres, podrían ser hombres también, pero en este año son todas mujeres, que quieren aprender a coser. ¿De dónde son y de qué edades tienen? Toda gente de Crespo y, bueno, para tener una idea, tal vez en la reunión lo pueda llegar a saber la semana que viene, pero que adolescentes, adultas, ¿de qué edades serían aproximadamente y de qué lugares? Mira, de lugares tengo de todas partes de la zona. Tengo de Diamante, tengo de Ramírez, tengo de Seguí, de Hernández, de Nogoyá,
De todos lados, venían gente de Santa Fe también, que ahora, no sé, este año no se inscribió la chica, pero de Paraná también, de todas partes, no son gente de Crespo nomás, y edades de todas edades, la mayoría gente joven. Tengo una alumnita que tenía el año pasado 13, y este año con 14. Y bueno, es una cosa muy linda eso. Después hay chicas de 17, 18, de 20, de así, ¿viste? Después hay señoras. ¿Cuál es la trayectoria de la academia y cómo es que surge Hilda para llegar hoy a tener una cifra tan importante de alumnas de tantas localidades que quieren aprender en Crespo? Tal vez estás también ofreciendo un servicio que no se ofrece en otros lugares, por eso la gente viene hasta acá, o tu particularidad para ser docente en este rubro también, que las que se sienten a gusto y por eso vuelven año tras año. ¿Cómo se inicia la idea de la academia? Mira, mi inicio fue increíble, mira, porque yo nunca me lo imaginé. Yo empecé en la parroquia San José, a coser, que vino una chica de la Liga de Madres a pedirme que dé clase. No, le digo, qué sé yo cómo se da clase, pero vos empezá, dice, hay tres chicas que quieren aprender. Vos probá, y ahí así empezó. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 93, 94. Hace muchos años. Yo estuve 10 años en la iglesia San José, después estuve en la Rosario y en la San José a la vez. Y bueno, ahora del 2010 estoy acá en mi local propio. Bueno, ¿cuál es el secreto? El secreto es que yo enseño sobre tela, que eso es muy importante. Enseño a hacer el molde y vamos a la tela. Porque si vos enseñás a una persona todo sobre papel, nunca se prueba, nunca se ve, porque con papel no podés. Entonces no es lo mismo. La gente se entusiasma porque hasta fin de año tienen hecho un montón de ropa y entran en cero. Entonces eso es una cosa. Y no las apuro. Yo les dejo todo el tiempo que ellos... Si ellos hacen todo el año una pollera, que la sepan hacer bien es importante. Y no un montón y no saber nada. Bien. Eso es lo que yo exijo, no exijo que tienen que hacer en un mes esta prenda, en el otro mes el otro. No, cada uno hace a su ritmo. Por eso te digo que son muy personalizadas. Bien, bueno, terminan el año con muchas prendas hechas por ellas, si logran ir paso a paso con lo que le vas enseñando y vos respetás sus tiempos. También tienen la posibilidad de ser creativas, como nos decías hoy, que si quieren venir con una idea, un modelito, lo pueden ir adaptando, si la primer pollera ya la quieren hacer un estilo y demás. ¿Qué elementos son los que tienen que traer cuando vienen? ¿Qué es lo que necesitan? El lugar es amplio, es cómodo, contaste que tenías... las máquinas de costura. ¿Qué es lo que necesitan las alumnas para trabajar? Son cosas mínimas lo que ellos necesitan. Lo básico, un centímetro, hilo, aguja, papel de madera para hacer los moldes y un cuadernito para anotar las medidas. Y esas cositas, ¿no es cierto? Que es mínimo. Y la fotocopia al principio le doy yo. Y después, sí, cuando ellos ven que les gusta y que van a seguir... se hacen fotocopiar el libro, ¿no es cierto?, para que lo tengan todo. Porque trabajamos todo con molde, como te dije hoy. Una vez que aprenden, ¿qué es lo que hacen mayormente tus alumnas que egresan de la academia? ¿Lo aplican para el uso personal, familiar? ¿Hay alguna que lo haya empleado como un estilo de vida o la parte laboral, digamos, que sea su fuente de ingresos económicos? Hay muchas chicas que trabajan porque es una salida laboral importante. Otras chicas lo aprenden para su casa, para ellos mismos. Otros se han puesto una pymes y así. Sí. Tengo chicas acá que tienen negocios, que hacen ellos la ropa. Empezaron chiquito y ahora ya tienen negocio en Crespo, en la villa, por todos lados. Bien, bueno, me imagino entonces que debe ser motivo de alegría y de orgullo para vos saber que mujeres que transitaron por este lugar, hoy por hoy tienen esos conocimientos que aprendieron de vos, son la fuente de sus ingresos económicos. Realmente da ganas de aprender, se nota que lo debes hacer con mucho gusto y ya teniendo en cuenta que dijiste que le das el tiempo a cada uno, que sos muy paciente, me imagino que, bueno, por lo menos no para este año, porque este año ya 66 es más que suficiente, pero para que lo tengan en cuenta la gente de la región que nos ve para el año que viene, que se tomen el tiempo también y que, bueno, llegado el momento, consulten, ¿o no? Sí, muchas chicas entraron este año ya viniendo
Durante el año pasado, mientras que yo estaba atendiendo a las otras chicas, venían y decían, si hay un lugarcito, Hilda, porque pasa que a veces las chicas se complican y no pueden venir, viste, queda un lugarcito, llámame por favor. Ay. Y así ingresaron dos o tres chicas. Entonces ya tienen el lugarcito este año, porque bien. Es difícil conseguirlo. Porque siempre quedan un montón de chicas que vuelven. De este año vuelven el año que viene y después, bueno, se complica, ¿viste? Pero bueno, tratamos que todas puedan aprender. Bueno, ahora vamos a recordarles a las inscriptas, que son 66 mujeres, la reunión que va a haber y, bueno, que ya seguramente las esperas en esta dirección. Las espero acá en Calle Entre Ríos, 1381, el viernes 6 a las 20 horas. Bien. Que por favor no falten, porque ahí van a saber qué día tienen que venir y a qué horario. Muy bien, amigos, de esta manera compartíamos la nota que realizamos con Hilda Fischer. Es momento del segundo espacio publicitario del día de hoy, no se vayan, que aún quedan muchos informes por compartir con ustedes y una notita más de color en Florida Beach. No se vayan, ¿eh? Es viernes, pero todavía estamos con ustedes. Ya volvemos.